La Universidad Mayor de San Marcos ha iniciado ya su jornada de exámenes de admisión 2025-1 y allí tenemos a 28.665 postulantes que se disputan tan solo 2.561 plazas en el primer día de admisión, donde no faltaron además los que llegaron tarde e hicieron todo lo posible por igualmente dar el examen. Tampoco faltaron los abrazos y por supuesto las muestras de amor de la familia a los estudiantes, a los postulantes. Todos los detalles de esta jornada en la siguiente nota. En el primer día de admisión a la Universidad San Marcos, unos llegaron con las justas. Otros olvidaron el DNI y necesitaron la ayuda de la policía. Otros, en cambio, llegaron con las metas más que claras. Mi meta, antes de morir, es ser presidente de la República. Así inició la jornada de exámenes de admisión a la Decana de América. 28.665 postulantes para 2.561 vacantes. ¿Qué tal el examen? Pues bastante, no complicado en sí, pero tienes que tener las habilidades necesarias como para demostrar que eres capaz de eso, ¿no? ¿Qué tal el examen de admisión? Sí, la verdad, muy bien. ¿Tranquilo? ¿No? ¿Tranquilo? Sí. Muy bien. ¿Tienes la vacante o no? ¿Cómo qué dudas? Ya, que sea lo que sea, lo que tenga que ser. 8:30 de la mañana, las puertas de la universidad se cerraron. Algunos postulantes que llegaron tarde saltaron las vallas de seguridad, corrieron y suplicaron que se les permita dar su examen. Los padres gritaron de júbilo cuando se les permitió ingresar. El examen de admisión inició a las 9 de la mañana, mientras que afuera de San Marcos, un mar de nervios y esperanza esperaba con impaciencia el término de esas 3 horas de examen. Sí, mi hija ya ni duerme, la pobre, ni come porque quiere ingresar aquí en la San Marcos, que está andando muy enamorada. Ay, es su gran ilusión, señora. ¿Y usted es más nerviosa que la hija o calmada? No, yo estoy más nerviosa, creo. ¿Cómo la vio su hija al momento de ingresar? Sí, tranquila, yo soy la que estoy más nerviosa, me voy a quedar sin uña ya. Mi hija sí, como se dice, se sacó la M y espero que esta vez logre su ansiada vacante. Con fe, creyendo en Dios, ¿no? Que nuestro hijo va a ingresar a la universidad. Y... Han venido con la mascotita, no se quedó ningún miembro de la familia en casa. No, ninguno, todos hemos venido a recibirlo. Euridice, de regreso a casa con la buena noticia. Señora, bienvenida a Latina Noticias, ¿de dónde viene usted? Desde Chincha. Chincha, señora, ¿y está esperando a quién? A mi ahijada. Ay, 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 con letrero y todo, señora. Con letrero y todo, como siempre. Bueno, unos vienen con flores y otros vienen así, maquillados, con un corazón en la frente. Mira, acá mi hija. ¡Qué lindo! La hija también. Mírala. Hola. La larga espera terminó con emotivos encuentros, flores y hasta lágrimas. Jimena, tu mamá ha estado esperándote con el ramo de rosas arriba. ¿Cómo te sientes de este recibimiento? Muy bien, agradecida con mis amigas y con mi familia, más que todo. ¿Llora? Sí. Entre los postulantes conocimos a Omar, un joven de quinto grado de secundaria quien postuló a la carrera de Derecho y nos comentó una de las metas más importantes de su vida. Primero quiero ser abogado, quiero primero llegar a ser lo que es primer ministro y luego llegar a ser presidente de la República. Sino que ahorita la generación que tenemos ahora, tenemos una buena generación para poder cambiar este país. Señor Carlos, posiblemente usted sea el papá del próximo presidente del Perú. Ojalá lo podamos ver, ojalá la vida me dé para verlo. Por lo pronto, ahorita muy emocionado porque, bueno, aún acaba el colegio, pero ya está postulando y me parece que esa es una buena decisión, ¿no? Decisiones en la vida son los que nos hacen cambiar. Quizá lo entrevisto luego como presidente. Claro. ¿Me dará la exclusiva? Obviamente. Perfecto, muy bien. La jornada de admisión a la Universidad Mayor de San Marcos continuará el 6, 12 y 13 de octubre, días en los que 2.560 postulantes se convertirán en los cachimbos de la Decana de América. Mejores deseos para estos jóvenes. Vamos.